Buenas tardes. Un muy cordial saludo para todos los asistentes a este histórico, este importante evento que hacemos aquí, al frente de nuestra alcaldía, para comunicar oficialmente que la ciudad de Santa Marta retoma a partir de esta fecha su soberanía tributaria, la que perdimos desde el año 2002 y que ahora en el año 2014 hemos recuperado. Y para darle apertura formal a la Oficina de Impuestos del Distrito. Permítame entonces saludar a algunas de las personas asistentes a este evento: al presidente del tribunal, el doctor Alberto Rodríguez Acle, a la presidenta de Fenalco, Aura Carolina García, y demás integrantes de la rama judicial y demás integrantes del sector empresarial, a los miembros del Consejo Distrital, que hoy nos acompañan, los concejales Palacio, Paternostro, Caicedo, Bolaño y Pinedo, a cada uno de los miembros del Gabinete Distrital que están con nosotros acá, directora del SED, secretaria general, secretaria de Educación, gerente de ESPA, directora de Cultura, jefe de planeación, secretario de salud, jefe de prensa y cada uno de los funcionarios del gabinete distrital aquí presentes. Un muy cordial saludo a todas las personas invitados especiales a este evento, particularmente a personas que a partir del día de hoy van a, en un acto de demostración de confianza, a iniciar el pago de sus impuestos en estas oficinas, a los representantes de los medios de comunicación y a todos los presentes. Todos ustedes saben que en el año 2002 la ciudad licitó el recaudo de sus impuestos y una empresa gana esa licitación y a partir de esa fecha empieza el cobro de los impuestos por parte de un particular. La ciudad tenía un acumulado de deudas en aquel entonces y seguramente las limitaciones institucionales condujeron a esa decisión. Desde el año 2003 empieza entonces la operación de recaudo por parte de terceros. Que he preparado para ustedes una presentación y quisiera que la pudiéramos compartir. Departamentos de la costa se entregaron en concesión el manejo de estos impuestos y particularmente aquí se hizo, como decíamos, en el año 2012. Ustedes pueden apreciar en esta línea de tiempo. La apertura de la licitación se dio precisamente en el mes de diciembre. Pliegos por valor de 20 millones de pesos y luego se cierra la adjudicación el 27 de ese mismo mes. Se establece como remuneración a ese contrato el 8% de la vigencia corriente
y el 14% de la vigencia expirada o vencida, además de una comisión de éxito por la recuperación de cartera. Se fija a un término de 20 años. Y el objeto es apoyar al distrito en la modernización y gestión de sus recaudos. Como pueden apreciar, eso se hizo en la administración de aquel entonces, la administración Geneco Arregocés. Se inició la operación, como hemos comentado al principio de esta presentación, el primero de febrero del 2003. Más adelante, un ciudadano interpone una acción popular, considerando que hay una falta de estudios previos, y esta acción popular es interpuesta en abril del año 2003, siendo alcalde el alcalde Fernando Celis. En el año 2006, en el mes de octubre, se produce un pronunciamiento de parte de la Procuraduría con destitución e inhabilidad y sanción por 10 años para el alcalde que suscribió ese contrato, por ser precisamente el mismo una responsabilidad del Estado, el cobro de esos impuestos. Esa decisión se da en la administración del alcalde Zúñiga, pero obviamente afectaba al que inicialmente suscribió el contrato. Hay un fallo de primera instancia en la acción popular interpuesta en el año 2003. Esa decisión de noviembre del 2008 del Tribunal Superior del Departamento, el Tribunal Administrativo, básicamente ordena una revisión del contrato, y producto de esa revisión se rebaja un punto de las comisiones del recaudo en la vigencia corriente del 8 pasando al 7 y del recaudo de la vigencia expirada del 14 pasando al 13. Se genera también un otro sí adicionándole la actuación en la gestión de la cartera de alumbrado público en el gobierno del alcalde Díaz Granados en el año 2009. Es expedida la ley 1386 en el año 2010, que hace una prohibición expresa para que las administraciones contraten a terceros para el recaudo de los impuestos. Hay un fallo de segunda instancia de la acción popular que fue interpuesta en el año 2003 y resuelta en el 2008, que confirma el fallo de primera instancia, pero modifica la remuneración al contratista. Se genera en el 2010 un acuerdo de transacción, entonces acordando con fundamento en los fallos preexistentes de esta acción popular la remuneración que ya mencionaba, el 7% de la vigencia corriente y el 13% de la vigencia expirada y 0% de la comisión de éxito. No se selecciona en el año 2010 la acción popular para la revisión, pero sí hay una revisión de la Contraloría en el 2011, a mediados del 2011, y la Contraloría Distrital dice en su momento que no constituía ni comporta una delegación de funciones
ese mencionado contrato de fiscalización y liquidación de los impuestos. En la administración, en Comento, la administración Díaz Granados, se produce en el a mediados precisamente de año del 2011, en el sexto mes del 2011, un pronunciamiento de esta administración suscrito por el doctor Albeis Fuentes, que dice que no constituye ni comporta delegación de función alguna de parte de la administración distrital a la empresa RT para la liquidación, cobro coactivo, devoluciones y demás de los impuestos de impuestos predial. Sin embargo, la Contraloría General de la República se distancia de esa posición de la administración distrital de ese entonces y de la Contraloría Distrital y señala que el contrato entraña delegación de funciones. Y precisamente con la interpretación que hace este gobierno, que son o que es ilegal la delegación en particulares del cobro de los impuestos, y de ese pronunciamiento de la Contraloría Nacional, la Contraloría General de la República, en el que en un informe determinan que sí comporta delegación y por tanto estamos ante un contrato que tiene un origen ilegal, y además informan que se ha generado una pérdida de cerca de 27 mil millones de pesos en la cartera por ausencia de cobro eficiente de la misma. De manera que nuestra administración, al tercer mes de gobierno, del primer año de gobierno, expedimos la resolución 039 del 20 de abril del 2012, iniciando una actuación conducente a la revisión de la legalidad de este contrato a fin de establecer si en efecto entonces comportaba una ilegalidad, avanzar en su eventual terminación. Se produce posterior a esta decisión, no un recurso en la instancia administrativa por parte del concesionario, sino mediante un recurso ante un juez constitucional. Y hay un fallo de tutela que se produce precisamente al quinto mes del primer año de gobierno y prácticamente dos meses después de que hubiésemos expedido la resolución 039. El juzgado quinto civil municipal, que finalmente le concede a la empresa allí recurrente que busca el amparo al derecho fundamental al debido proceso, el correspondiente amparo, nosotros en grado de consulta recurrimos esta decisión y se produce un fallo de segunda instancia por el juzgado quinto civil del circuito al mes subsiguiente, estamos hablando ya del sexto mes del año 2012. Allí además se nos dice que no podemos en sede administrativa avanzar en la terminación del contrato, sino que debemos hacerlo solamente ante la instancia contencioso administrativa. De manera que por eso se suspende la actuación en sede administrativa en la alcaldía distrital y solamente queda instancias de los jueces constitucionales o de lo que llegásemos a adelantar ante el tribunal contencioso administrativo. Nosotros, de cualquier forma, solicitamos a la Honorable Corte Constitucional la revisión de esta decisión. Y enviamos, o este servidor envió un escrito en el noveno mes del año 2012. A su vez, le pedimos un acompañamiento a la Contraloría General
de la República, considerando la posición que había expresado en el 2011. La Contraloría coadyuva esta solicitud de revisión y acompaña los argumentos del distrito en torno a la ilegalidad de esta concesión y a la necesidad que se pueda avanzar en su terminación. La Corte Constitucional revisa la tutela con una ponencia de una sala de tres. Finalmente, en esa sala votaron dos a favor de esa decisión, hubo un salvamento de voto. La ponencia del magistrado Pretel Chalhut confirma las decisiones de instancia de los jueces constitucionales, quinto municipal y quinto del circuito. Y a eso nos tuvimos que atener desde diciembre del 2012 hasta cuando se produce una nueva decisión en la Corte. En ese entretanto no nos quedó otro camino, ya que recordemos la decisión de segunda instancia de grado de consulta estableció que solo podíamos acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Por tanto, entonces interpusimos una demanda de nulidad por objeto ilícito del contrato ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto se interpuso el quinto mes del año 2014, luego de intentar también que en la propia Corte se modificara la decisión que inicialmente habían tomado en la sala de revisión de tutela. Finalmente, nuestros argumentos fueron allí en la Corte escuchados y se produce una nulidad del fallo de revisión de tutela de la sala de revisión. Y se va a plenaria esa decisión, a la plenaria de la Honorable Corte Constitucional. Esa decisión se toma en el mes de junio, mayo, excúsenme, del año 2014. Es decir, que pasaron prácticamente 2 años desde la primera decisión hasta la posterior decisión que favorece la posibilidad de en sala elaborar un nuevo pronunciamiento. Finalmente, la sala plena de la Corte Constitucional se pronuncia el mes de octubre del año 2014. El 14 de octubre del año 2014, en una sentencia de unificación, la SU-772, una sentencia especial porque recoge pronunciamientos de similar naturaleza de la Corte y sienta una jurisprudencia de unificación que es un precedente muy importante en relación a la posibilidad de que en sede administrativa se puedan revisar, modificar o interpretar los contratos, que es una función de las administraciones públicas y que con este pronunciamiento o con los pronunciamientos previos se había restringido prácticamente, no se podía hacer interpretación, modificación o terminación de contratos de esta naturaleza. Con fundamento en este pronunciamiento, entonces nosotros retomamos el procedimiento que había quedado suspendido desde el año 2012, sin perjuicio de la acción que contenciosa administrativa que iba cursando en el tribunal. En el tribunal se produjo una solicitud de la empresa RT de medidas cautelares para impedir que por vía administrativa entonces termináramos unilateralmente el contrato. Nosotros recurrimos esa decisión por no compartirla y nuestros argumentos afortunadamente fueron escuchados por la honorable magistrada. Argumentos que
que fundamentalmente versaban sobre la capacidad que hoy tenía el distrito para reasumir el recaudo de sus impuestos cerca de 13 años después que se hubieran entregado el manejo de los mismos a un particular y luego que estuviésemos por espacio de 2 largos años solicitando mediante una serie de recursos en las instancias de tutela o en la Corte Constitucional que se nos devolviera la soberanía fiscal, la soberanía tributaria al Distrito de Santa Marta como se le había devuelto en pronunciamientos o inclusive del Consejo de Estado favorables a decisiones de similar naturaleza en otras ciudades del país, a ciudades que también en su momento habían delegado la función del cobro de los impuestos en particulares. Y nosotros lo hacíamos, entre otras, no solamente por argumentos asociados a la legalidad del objeto, sino además porque consideramos que no tenía presentación que a un particular se le entregara el manejo de los impuestos cuando allí hay información que solamente el Estado, por la confianza y el pacto constitucional que se genera entre el ciudadano y el Estado, puede conocer y puede manejar. Pero además, porque la cartera que en materia de impuestos no recaudados tenía el distrito, se había triplicado. Y adicionalmente, porque se le estaban pagando una suma, a nuestro juicio, multimillonaria a un particular por hacer lo que en el distrito estábamos en capacidad de adelantar. Se produjo, además, ustedes recordarán, un escándalo nacional, el conocido escándalo de Fidupetrol. Y precisamente apareció la ciudad de Santa Marta y la situación también del trámite de esta tutela por espacio de más de 2 años en el que, por la demora en esa decisión, en esa administración de justicia de ese máximo organismo de naturaleza constitucional que respetamos de manera absoluta, pues se le había tenido que seguir pagando una suma multimillonaria al particular que nos hubiésemos podido ahorrar. Se levantó la medida cautelar entonces y se da un pronunciamiento en abril del 2015, después que, recuerden ustedes, hubo además una recusación a bordo contra el suscrito porque presuntamente expresamos esta opinión que están escuchando ustedes en las épocas de nuestra condición de candidato. Y con ese argumento, pues, nos vimos apartados temporalmente de la decisión, determinación que fue localizada para su valoración legal en la Secretaría de Gobierno. Pero finalmente, después de resuelto los recursos de reposición que interpusieron contra la decisión de la medida cautelar, que no le cabe recurso, porque estas son medidas de cumplimiento inmediato, nosotros aún así esperamos que se surtiera todo el trámite de notificación por edicto y finalmente, cuando se fija el edicto, a partir del jueves de la semana pasada, empezamos a recibir y atender personas que vinieron a buscar información o querían que fuera tramitado los correspondientes paz y salud. Hoy día, entonces, tenemos que informarle a la ciudadanía samaria, a la costa caribe colombiana y al país entero que Santa Marta, después de agotar todas estas instancias legales, instancias en sede administrativa, instancias en sede de jueces constitucionales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, en la instancia contenciosa administrativa, donde finalmente se negó la medida cautelar que inicialmente la empresa había solicitado y al levantarla pudimos nosotros iniciar todo el proceso de organización. Decíamos, queremos decirle con
el corazón lleno de orgullo y de satisfacción, que toda esta lucha que emprendimos hace ya varios años dio su fruto. Santa Marta reasumió su soberanía tributaria, Santa Marta reasumió su soberanía fiscal. Hoy nuevamente regresa al Estado distrital, a la Alcaldía distrital, el recaudo de sus impuestos para que estos puedan contribuir con la inversión social, con el desarrollo social. Y todos los ahorros que nos vamos a generar por desarrollar nosotros mismos esta función de naturaleza constitucional y legal van a redundar en mayor incremento en la calidad de vida de nuestra población. Debemos compartir con ustedes algunas cifras. ¿Cuántos fueron los honorarios que se cancelaron en este contrato? Entre el 2003 y el 2014 se canceló la suma de 66.654 millones de pesos, datos de la oficina de la Secretaría de Hacienda. En nuestro gobierno cancelamos cerca de 29.100 millones de pesos. Cabe decir que del conjunto de los honorarios cancelados a esta empresa, cerca del 44% correspondió pagarlos a esta administración. No obstante, haber nosotros iniciado al tercer mes del primer año de gobierno la acción administrativa conducente a reasumir la soberanía tributaria. Esto es, si estos pronunciamientos hubiesen sido prontos en tiempo, la ciudad se hubiera ahorrado, calculemos, que nos hubiese correspondido cancelar enero, febrero, marzo, aún abril o mayo por los trámites de la actuación en sede administrativa. Pues por lo menos más de 20.000 millones de pesos se hubieran ahorrado, que hubieran servido para financiar becas para los más pobres en educación superior, para financiar parques o para financiar la construcción de centros de salud. Inversión que se dejó de hacer y correspondió pagarle a esta empresa. Pero bueno, tendremos que evaluar cuál es el decurso legal frente a esa situación, porque sí hemos buscado salvaguardar los recursos públicos, los mismos que se van a salvaguardar de aquí al 2022, cuando terminaba esa concesión, porque de esta fecha que estamos tomando la decisión, ya en firme 2015 al 2022, se hace una proyección con base en el recaudo efectivo de la anualidad última, proyectándola hacia los próximos años. Y ahora verán cuánto ha subido el recaudo en los últimos años y cuánto ha correspondido en nuestro gobierno. La anterior. $148 mil millones de pesos se han proyectado. Es una proyección. Por supuesto, podrían ser un poco menos, 130 mil, o podrían ser un poco más, 150 mil. Pero se está haciendo la proyección con el recaudo efectivo de la última anualidad. Eso es mucho dinero el que tendría que pagársele al tercero, al privado, si no estuviésemos desarrollando esta acción de responsabilidad pública para devolver estos recursos públicos a la comunidad a través de inversión social, porque si no se irían a un particular, empresa que pertenece a un conglomerado que tiene otras concesiones, empresa de origen o de carácter multinacional. Aquí ustedes pueden observar la curva de los recaudos
Las barras azules corresponden a las al periodo inmediatamente anterior a nuestro gobierno. La barra roja corresponde a lo que efectivamente hemos recaudado nosotros en cada anualidad, en dos principalísimos impuestos, más otros ingresos que tiene el distrito por vía de recaudo, además de industria y comercio y de predial. 78 mil millones fueron en el primer año, es decir, más de 10 mil que el año inmediatamente anterior. 94 mil millones en el segundo año y 110 mil millones de pesos en el año 2014. Los ingresos han venido mejorando. Hay una curva de mejoramiento histórico, pero si ustedes ven, esa curva se va disparando en este último periodo de tiempo, donde además hemos buscado cancelar la deuda de la 550, cerca de 49 mil millones, y atender otros pasivos por fuera de 550, cerca de 200 mil millones de pesos, estimados en cuatro grandes bloques: deudas en educación, deudas en salud, deudas en entidades sin liquidación y deudas producto de sentencias judiciales. En promedio, cada una 35 mil a 50 mil millones de pesos. Recursos que el distrito tiene disponible para cancelar parte de esos pasivos. Por ejemplo, en los recursos que no aprobaron los tres concejales ya conocidos en la comisión segunda, los concejales Mozo, Piña y Muelle, bueno, Noguera, más los que anunciaron su posición en plenaria también, por supuesto. Es decir, que aún si en la comisión hubiesen pasado, ahí en la plenaria tenía una posición adversa, están esos recursos para pagar parte de esos pasivos. Por ejemplo, los recursos para pagar las deudas de salud, que hemos venido auditando con lupa por preocupaciones que en algún momento hasta del propio Ministerio de Hacienda nos manifestaron con ese pasivo, que nos pidieron en su momento que no votáramos favorable para que quedaran en curso en la masa de acreedores de la 550. Al quedar por fuera nos permite una mayor flexibilidad en la revisión de esa factura, de manera que solo estemos pagando lo que legalmente se causó en términos de la prestación del servicio, u otros recursos para pagar otros pasivos del sector educativo. Por ejemplo, si en salud hay más de 34 mil para cancelar deudas, en educación cerca de 10 mil para pagar parte de los pasivos con los señores docentes, en una suma proporcional a cancelar entre nación y distrito. Entre otros pasivos, también hay recursos para el saneamiento fiscal o el pago de sentencias judiciales, que ya hay que empezar a cancelar porque hicieron tránsito a cosa juzgada. Cabe decir que ya fue condenado el distrito en tres sentencias principalísimas que casi suman 49 mil millones de pesos, una de las cuales es de la Aeronáutica Civil contra el distrito por 11 mil por un cobro de lo no debido a esta entidad por parte de una administración de años atrás, y ahora le corresponde entonces al distrito, es decir, a los contribuyentes, pagar por los errores administrativos la bicoca de 11 mil millones de pesos. Recursos que obviamente no van a ser orientados a inversión social, sino a pago de sentencias, pero hay que cumplir con esas obligaciones, así no las hayamos causado nosotros, porque finalmente son decisiones de los jueces de la República, y las decisiones de los jueces de la República se deben acatar, máxime cuando éstas ya han hecho tránsito a la instancia de cosa juzgada. Pero bien, volviendo al punto, después de hacer este comentario paralelo, y es que en esos 121 mil millones de pesos no solamente hay recursos para inversión social, como 24 mil millones para parques, o 7 mil millones para conectividad en colegios o mobiliario escolar, o para garantizar por cerca de 3.800 millones recursos para los indígenas y población vulnerable, sino que también hay recursos para parte del saneamiento de los pasivos. Nosotros debemos decir o compartir con ustedes lo que hemos ido encontrando en el análisis hecho a esta concesión. Los recursos o la cartera
cuando ellos asumieron el acompañamiento del distrito, que en la práctica fue monopolizar el cobro de los impuestos, era de 101 mil millones de pesos. La cartera, al último corte, al corte más reciente, está en 360 mil millones de pesos. 360 mil millones de pesos dejados de recaudar. La Contraloría General de la República hizo un hallazgo fiscal, como comenté en la exposición anterior, en un dictamen del 2011, en una auditoría, que existía una cartera no cobrada, es decir, ya con hallazgo fiscal perdida, vencida, de 26 mil millones aproximadamente. Ha habido cero remates de adjudicados, cero remates. Y una escasa formación de cultura tributaria en la ciudad, además de aplicaciones tecnológicas sin innovación. De ese tiempo acá, la ciudad no puede decir que tiene un sistema de recaudo con todos los recursos tecnológicos que se usan en otras ciudades del país. Tampoco que ha podido recuperar de forma adecuada su cartera. Y aunque los ingresos han crecido de manera inercial o por gestiones que han desarrollado los gobiernos. Y yo particularmente debo reivindicar con modestia, pero por supuesto con mucha satisfacción, lo que nosotros hemos venido haciendo. Hemos llevado al Consejo en reiteradas oportunidades lo que en su momento ha sido, y debemos aquí decirlo, aprobado por la corporación: exenciones tributarias por pronto pago, lo que permite descuentos del 15, 10 o 5% dadas las fechas de que escoja el contribuyente para cancelar su obligación de tributar. Y eso ha permitido dinamizar el recaudo. Pero también hicimos una aplicación de la actualización del catastro, del valor de cada uno de los predios, con lo que eso significa en términos de polémica o impopularidad. Pero lo hicimos con fundamento en el análisis o estudio que hizo el IGAC, el Instituto Colombiano Agustín Codazzi, que es el que lo hace en las ciudades, que como la mayoría de las ciudades colombianas, no tienen su propia oficina de catastro. Entonces, el análisis catastral y la actualización catastral la debe hacer el IGAC. Es decir, va analizando predios rurales y urbanos y determina cómo estos predios se valorizan y en cuánto entonces deben tributar. Porque recuerden, por ejemplo, que la ciudad pasó de tener muchos lotes, muchos de engorde, a tener edificios sobre esos lotes, y lo que seguían pagando los propietarios era el valor del lote, y ya no el desenglobe que se hace de ese lote en cada una de las propiedades que se levanta de manera horizontal, o cuando se construyen propiedades de carácter conjuntos cerrados o urbanizaciones, en fin, se desarrollan distintos proyectos inmobiliarios o de oficinas y demás. Bueno, la ciudad, sin duda alguna, otros predios de naturaleza rural han tenido explotación y demás. Y claro, ¿por qué debe cobrarse y actualizarse el catastro? Porque a la ciudad le implica cada que alguien en un lote que antes no consumía agua ni servicios públicos de ningún tipo construye, pues le implica una obligación al Estado buscar resolver las infraestructuras necesarias de servicios públicos, de vías, de seguridad, etcétera, para satisfacer la necesidad de esa comunidad. Y esto no se hace sino con impuestos. Una sociedad que no tributa es una sociedad condenada al subdesarrollo. Las sociedades más avanzadas, con mayores índices de desarrollo humano, por ejemplo, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, es decir, los denominados países escandinavos, o Suiza, por ejemplo, tributan
sus tributaciones porcentualmente son muy altas, pero el nivel de bienestar colectivo que provisiona el Estado también es muy alto. Hay otros países donde la tributación es precaria por ausencia de ingresos de la población, y entre menos ingresos, menos tributación, más subdesarrollo. Pero aquí cabría preguntarse si el círculo vicioso no se rompe cuando el Estado tiene capacidad de recaudar para poder desarrollar infraestructuras, equipamientos que mejoren la calidad de vida o que intervengan en la generación de empleo. Cuando se desarrolló en Bogotá una administración que promovió la disciplina fiscal, la disciplina tributaria, reconocida por todos en la primera etapa de la transformación de la Bogotá de hace 20 años, la gente al principio, cuando se adoptó un estatuto tributario como el que queremos volver a llevar a la corporación, al Consejo, levantó distintas voces de protesta. Pero fue esa administración la que sentó las bases con esa concepción en que, sin duda alguna, tributar es fundamental para que el Estado tenga mayor capacidad de reinvertir, de regresarle a la población, la que sentó las bases, decía, para todo el proceso de transformación posterior de Bogotá. Porque, ¿qué hubiese sido de los buenos gobiernos bogotanos si no tuviesen ingresos de ningún tipo? Ni cultura ciudadana, ni grandes inversiones en Transmilenio, en movilidad, en bibliotecas o en parques se hubiesen podido adelantar. Nosotros, con esto que estamos haciendo, así como en su momento en la propia Universidad del Magdalena lo hicimos, gestionando una estampilla por 100 mil millones a pesos constantes y buscando generar fuentes de ingreso para que ese proyecto académico fuera sostenible, es lo que estamos haciendo en la ciudad, buscando darle sostenibilidad al modelo de desarrollo que hemos venido promoviendo, en el que hay que pavimentar barrios con participación de la comunidad, en el que hay que hacer bibliotecas, en el que hay que hacer colegios, en el que hay que hacer centros de salud, en el que hay que hacer equipamientos culturales, como los estamos haciendo, pero que se requieren, sin duda alguna, más ingresos. Y al lograr recaudar nosotros nuestros propios impuestos, esperamos pasar de una cifra baja, que aunque aquí no estuvo relacionada, nosotros solamente con el recaudo corriente de la vigencia, sin contar con el de la expirada, estamos apenas arriba del 30%, según se me ha informado por los expertos que han analizado nuestra estructura de ingresos. Es decir, que en la propia vigencia solo están pagando un 30% de la población y ya esperan una parte para acudir a pagar cuando la vigencia expira. Pero eso no llega al 50%. ¿Cuánto no podría esta ciudad, si promueve una cultura tributaria, aumentar en un 5, en un 10, en un 15%? Y si eso lo hacemos, si los comerciantes pagan su impuesto de industria y comercio, que entre otras cosas, el distrito no tenía un instrumento para poder verificar si todos los establecimientos comerciales estaban pagando. Y ahora, sin duda alguna, esa es una tarea que debemos acometer. Todos, así sea por muy poco que contribuyan, están aportando al desarrollo. Todos deben pagar, porque eso también nos genera a nosotros un mayor sentido de lo público. ¿Quién puede exigirle al gobernante? ¿Quién puede exigirle al Estado si poco está tributando? Entre más tributemos, más es de nosotros el gobierno, más es de nosotros el Estado y más, obviamente, veeduría le vamos a hacer, más ojos van a estar encima de estos recursos que empezamos a entender no son de unos privilegiados, no son una limosna que dan unos para dirigirlas como limosnas a otros. No, son obligaciones constitucionales y legales para poder construir una sociedad democrática con, obviamente, inversiones que contribuyan al desarrollo económico y al desarrollo social. Nosotros aspiramos a ofrecerles a ustedes la expedición de las facturas del impuesto predial, la declaración de industria y comercio, un punto de recaudo bancario, la atención preferencial del adulto mayor, los pagos en líneas, que sería un hecho novedoso, modernas instalaciones y consulta web. Por ejemplo, ya hemos organizado un portal para que ustedes puedan consultar su información tributaria.
Este portal de impuestos está... Este portal de impuestos... Aquí... Ustedes pueden accesar a él a través de la página web de la alcaldía, que es www.santamarta.gob.co. Esta página, entre otros, queremos compartir con ustedes, ha sido renovada el 100%. Nosotros encontramos una página web que era la que daba el Ministerio de MINTIC a todos los municipios que no tenían capacidad de desarrollar su propia web. Cabe decir, municipios de 5.000 habitantes, 2.000 habitantes, la ciudad de Santa Marta, una ciudad de cerca de 500.000 de habitantes, usaba ese recurso tecnológico. Obviamente no era muy amigable para el resto de la población. Hoy tenemos una nueva página web que ustedes podrán consultar con toda la información de los distintos proyectos que estamos adelantando en la ciudad de Santa Marta. Pero decíamos que pueden ingresar en esa propia página a revisar su estado del impuesto predial, del impuesto de industria y comercio y los notariales. Aquí podemos ver, por favor, accesa. ¿Cómo se puede hacer una consulta? No sé si se logra ver, pero ahí se puede leer el estado de cuenta. Usted escoge, busca por nombre o por dirección, seguramente, del predio, y así le va a aparecer. Usted puede imprimir esa información. Esto le va a dar mucho más transparencia, además, a los impuestos. Bien. Quiero agradecer a todo el equipo de abogados que nos acompañó en estos 3 años en esta tarea. Quiero agradecerle, por supuesto, a todos los actores que intervinieron en este proceso y que en sus distintos momentos analizaron nuestras razones, nuestras argumentaciones, el acervo probatorio que entregamos, porque fue una lucha planteada esencialmente en el escenario jurídico, en el debate de carácter legal y obviamente en la comunicación a la opinión pública de cuáles eran los distintos procederes de la administración, qué era lo que estábamos buscando y cuáles eran los escollos que nos fuimos encontrando. La ciudad recupera desde hoy la soberanía tributaria que nunca debió ceder. La ley así lo determinaba y el sentido común también. La información sobre los contribuyentes, decíamos, no debe reposar nunca en manos de particulares. Esto debe ser del resorte exclusivo y excluyente de la administración pública para garantizar la transparencia, la equidad y la confidencialidad de la información. Quiero decir, señores periodistas, y demás asistentes, que aún a la fecha no hemos recibido la base de datos que está en poder del antiguo concesionario. Sin embargo, hemos construido un sistema de información con base en un trabajo acucioso, dedicado de un equipo que se ha vinculado para tal objetivo, cruzando información con las entidades bancarias, con el IGAC, entre otros. Ya decíamos que vamos a asegurar recursos por lo menos superiores a los 100.000 millones de pesos, eso sí está claro. Y si mejoramos los ingresos, podrían llegar hasta 150.000 millones de pesos. Pero ya de entrada, Santa Marta tiene asegurado 100.000 millones de pesos que nosotros queremos proponerle a esta ciudad, sean usados para... Y señores concejales, cuando estudien el proyecto, sean usados para financiar la Universidad
Politécnica Distrital. Aquí está la financiación para el estudio de los hijos del pueblo samario. Queda asegurada 100% con lo que se le pagaba al tercero. Para no decir que se disperse entre 20 cosas, concentrarla en lo que produzca el mayor impacto. Está visto que darle oportunidades a los jóvenes con 3.300 millones. Pudimos darle 1.500 becas de programas técnicos y tecnológicos a los jóvenes samarios más pobres. Y este viernes vamos a poder hacer un acto bonito de apertura de clase, de actividad académica ya. Ya fueron seleccionados entre más de 3.000 jóvenes samarios, 1.500 beneficiarios de este programa, que estoy seguro que el próximo gobierno, cualquiera que sea, habrá de darle continuidad. Porque, entre otras cosas, nosotros, esta administración es la que va a elaborar el proyecto de presupuesto y esta corporación actual la que lo aprueba, y esperamos dejar garantizado lo que falte para formar esa corte. Pero sí creemos que es necesario crear una nueva institución que, entre otras cosas, haga lo que las demás no están haciendo en programas técnicos y tecnológicos, porque no es para competir ni contra nuestra, o no es para competir con la querida Universidad Pública del Departamento, nuestra querida Universidad del Magdalena, ni las muy buenas universidades privadas que existen también ya en nuestra ciudad, ¿cierto? No es para competir con ellas, es para crear una nueva oportunidad, y obviamente de parte del Estado Distrital, como se hace en otras ciudades del país. Pero aquí estos recursos están garantizando lo que vaya a faltar, porque seguramente toda esta infraestructura que estamos haciendo ahora de biblioteca y colegios va a servir para ese proyecto, pero van a requerirse mucho más recursos para dotación, para laboratorios, para personal docente, y sin duda alguna aquí hay un gran desafío y hay unos recursos para asegurar ese financiamiento y la sostenibilidad de ese proyecto. Pero decíamos también que este proceso nos ha enseñado algo importante, y espero que la lección todos los samarios la guardemos en el corazón. Sin duda alguna, hay servicios que pueden estar concesionados, pueden prestarse seguramente más eficientemente por parte de un particular. Y ese particular, si tiene un gobierno que le exige, le plantea metas indicativas o planes de mejoramiento, como nosotros lo hemos hecho con algunas concesiones, van a trabajar por mejorar, y la ganancia va a ser para toda la ciudad. Pero esto también nos da una lección: hay asuntos públicos que no son ni pueden ser concesionables. Este es un primer paso para recuperar la soberanía pública en otras fuentes que también han sido menoscabadas, como la del mercado público, donde ya interpusimos una demanda y una solicitud de medida cautelar. Mientras que otras concesiones, alumbrado, amoblamiento, aseo, entre otras, se les plantearon una serie de planes de mejoramiento que redundaron en que hicieran mayor inversión está pudiendo disfrutar hoy parte de la comunidad, y que va a poder disfrutar. Porque lo que queremos es que haya una simbiosis virtuosa entre lo público y lo privado, pero donde lo público, es decir, la defensa del interés colectivo, prime sobre la defensa del interés particular, que a veces tiende a ser mezquino. Y por eso, cuando un particular presta un servicio público, ha de saber que tiene unas responsabilidades que de lo privado mutan a lo público, y lo público debe exigirle para que finalmente haya bienestar colectivo. De eso es que se ha tratado este trabajo en materia de concesiones. Vamos a hacer una gestión pública o gestión tributaria transparente y equitativa. Vamos a buscar aumentar la base de los contribuyentes, la base tributaria. Vamos a aplicar criterios de equidad, de proporcionalidad, de distribución, para que los samarios paguen, además, lo justo. Los que tengan más habrán de pagar más. Los que tengan menos, sin duda alguna, tendrán que pagar menos. No habrá impuestos
confiscatorios en la capital del departamento del Magdalena. De ahora en adelante, los amarios podrán dormir tranquilos porque sabrán en qué gastan sus recursos. Periódicamente vamos a rendir cuentas de lo que se ha recaudado y lo que se está gastando. El distrito tendrá más capacidad de inversión, porque con los recursos, ya decía, vamos a poder financiar proyectos transformadores, proyectos de cambio como el de la Universidad Politécnica Distrital, entre otras. Con este proceso de RIT hemos aprendido también que cuando la justicia actúa con transparencia y buen juicio, el interés público está por encima del interés particular. En nombre de la ciudad de Santa Marta, agradezco a los magistrados que nos permitieron recuperar la soberanía tributaria. Muchas gracias. Señores magistrados, con este proceso aprendimos todos que hay asuntos públicos que no son ni pueden ser concesionables. Pero aprendimos también que si persistimos, que si no nos dejamos derrotar por las adversidades, si la moral, si el compromiso se mantiene constante, si tenemos claro que lo que estamos haciendo va en beneficio de una causa común, de un sueño, de una ciudad más moderna, más amable, más sostenible, más incluyente, con más equidad, con más justicia social, una ciudad donde todos, sin distingo de raza, clase social, religión, origen socioeconómico, podamos convivir. Si todos tenemos eso claro, seguramente las adversidades las vamos a poder superar. Este día hoy miércoles 13 del mes de mayo del año 2015 debe quedar escrito en nuestra memoria, en nuestros buenos recuerdos. Pudimos. Esto es expresión del cambio de la ciudad. Podemos hacer muchas cosas más. Y queremos dejar este legado positivo en manos ahora de un equipo que tiene una tarea titánica, y por eso hemos buscado funcionarios con trayectoria en este campo y personas que hemos durante muchas semanas estado capacitando también con otros expertos de naturaleza técnica para que la ciudad no le falle a sus ciudadanos. Así que a todos ellos se los quiero presentar, a su secretario, al secretario de Hacienda que está por allá, y el equipo que va a estar aquí al servicio de todos ustedes. Son personas entrenadas para servirles con mucho cariño, con mucho compromiso, con mucha dedicación, con mucha experticia. Ya están listos para entrar a trabajar para ustedes desde esta misma noche, si así lo consideran. Estamos preparándonos hace mucho tiempo, pero hoy ya llegó el momento de decretar la hora cero para empezarle a servir a los amarios desde esta nueva oficina de impuestos de la ciudad, la que les vamos a presentar en contados minutos. Quiero, por último, darle gracias a Dios y al pueblo samario que nos ha respaldado con tanta confianza para que podamos trabajar, para que podamos construir, para que podamos edificar estas causas comunes, estas causas colectivas. Sin duda alguna, momentos como estos son los que pagan el precio, son los que nos llenan de orgullo, son los que nos dan satisfacción. Muchas gracias a todos ustedes.